Hola chicos, en este proyecto cómo instalar un kit de osmosis inversa de 5 etapas. Bueno, esto que vemos aquí es lo que trae el kit. Como podemos ver, lleva un barril de 5 litros, tubing de 6 de 10 milímetros con lo que haremos las conexiones. Esta pieza de aquí es la que engancharemos al desagüe, que es por donde saldrá el agua que desecha. Estas dos piezas son una para apretar los filtros y la otra para apretar la membrana. Un grifo que trae el enganche de tubing y de grifo que va enganchado al grifo. Con esta pieza de aquí la interpondremos entre la línea de nuestro agua. Este es el grifo con el que abriremos y cerraremos el depósito de 5 litros. Y esta que es la membrana que pondremos aquí dentro, que es la que hace de filtro. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner esta pieza en la línea de agua para después enganchar esta llave de paso, que aquí enganchará un trozo de tubing de 6 milímetros directamente a nuestra estación de osmosis. Para ello vamos a poner teflón en ambas puntas y lo vamos a colocar en el sitio. Muy importante cerrar la llave de paso para no llenarlo todo de agua. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner el tubing. Soltaremos esta tuerca, la meteremos por aquí, apretaremos esto hasta el fondo, costará un poco de trabajo y después sujetaremos con una llave. Para la instalación del grifo lo que vamos a hacer va a ser un taladro de 10 milímetros aquí en esta zona. Meteremos, atornillaremos y con la pieza que trae de casa irá desde el tubing hasta el depósito. Esta es la pieza que engancha el tubing con el grifo. Aquí enroscaremos al grifo y aquí meteremos el tubing. Para poner el tubing sacaremos la pieza esta azul, ahora veremos cómo. Meteremos hasta el fondo y la pondremos. Esta es la pieza que se usa con el tubo de residuos. Para engancharla sacaremos esta rosca, la meteremos así, pasaremos por la pieza y ahora haremos un taladro con una broca del número 6 en el desagüe principal. Pondremos con los tornillos y se quedará herméticamente. El siguiente paso va a ser poner la membrana de osmosis dentro del filtro y lo apretaremos con las llaves que vienen. Antes de apretar los de abajo, quitaremos los precintos de los filtros. Como último paso nos quedaría enganchar los tubing. Como vemos aquí pone grifo, pues engancharemos el tubing del grifo. Si nos venimos aquí vemos depósito, pues engancharemos con un tubing de 6 a nuestro depósito. El color rosa, el tubing del desagüe. Y aquí que pone IN, engancharemos la entrada. Aquí tenemos el sistema funcionando, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo proyecto.